birds bent with a sickle of leather. Was a sage rosemary untied, gathering all in flowers of heather. If she would be a true love of mine. Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Facebook Live desde la Universidad Pontificia Bolivariana. En el marco de esta pandemia, hemos reconocido, exaltado y hasta aplaudido la labor de los médicos y en general de todo el personal que trabaja en el sector de la salud. Hoy queremos ofrecer un homenaje en modo de relato histórico para evocar los referentes, los inicios, pero sobre todo los mitos fundacionales de la práctica médica. Imagínense ustedes este viaje que tendremos hoy en este Facebook Live. Sangre, orina y estrellas, juramentos hipocráticos, galenos, héroes y mitologías, brujas, parteras, herbolarias, las sangrientas guerras y el gran avance que implicaron estas para la medicina. Y por supuesto, una reflexión sobre el papel de la medicina, de los médicos, de las personas que trabajan en el sector de la salud en el mundo contemporáneo. Yo soy César Alejandro Buritica y los estaré acompañando en este diálogo con los protagonistas, con nuestros relatores, con nuestros contadores de historias, los profesores Claudia Avendaño y Ramón Maya. Claudia es docente del Centro de Humanidades de la UPB y Ramón Maya es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales, ambos también historiadores. Así que, profe, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla virtual y, bueno, ¿cómo están? ¿Y será que va a ser muy sangrienta hoy la charla que vamos a tener? Todos, pues que siempre nos han acompañado, muchísimas gracias. Pues si va a ser sangrienta, por lo general se supone que yo soy la sangrienta y aquí el joven es el encargado de las cosas más moderadas, más mesuradas. La idea que vamos a tratar de hacer es mirar cómo los médicos, ya no son los barberos y los cirujanos, sino los médicos el día de hoy, han pasado por procesos muy diferentes. Desde hace unas cuantos años se consideraba que el médico era la profesión deseada por todos. Decir a alguien en su familia que iba a estudiar medicina, la gente se sentía feliz y orgullosa. Yo molesto mucho, digo, es como si se abrieran los cielos, salieran los rayos, eso pues era como música de violines. Sin embargo, con el tiempo las cosas se han puesto de una manera un poco complicada. Cada vez más hay más exigencias, hay más pretensiones, la obsesión por la salud se convierte en algo peligroso. E incluso se ha llegado un momento donde para muchos médicos es muy complicado incluso el proceso de demandas. Esa responsabilidad civil extracontractual que los pone a estar constantemente pendientes porque pueden ser demandados por muchísimas cosas, donde están al servicio de unas exigencias cada vez mayores. Sin embargo, en situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad, volvemos como a rescatar esa visión del médico como ese que nos sana, como ese que nos puede favorecer, que nos puede permitir quizá vivir mejor. Pero volvemos a lo mismo, y casi como si estuviéramos en la antigüedad. Si nos salvamos, Dios hizo el milagro. Ahora, si nos enfermamos y nos ponemos peor, la culpa es del médico. Entonces queda siempre en una condición bastante complicada y nos damos cuenta que a la larga no hemos cambiado mucho, que los seres humanos y los colectivos seguimos pensando iguales. O sea, hay algo mágico alrededor de los médicos y el arte de sanar. Y es bueno entonces recordarles, basado en esto que acaba de decir Claudia, que vamos a hacer un recorrido por la historia, por la cultura, por la mitología, por las leyendas, que nos permita entender mejor esa importantísima figura que es la del médico y también, pues por supuesto, la médica, pero también la medicina y lo que los seres humanos hemos sentido en relación con ellos. Entonces, claro, creo que va a haber un poco de sangre como en todo quirófano, pero la idea es poder entender desde la historia, desde la cultura. Listo, profesores. Vamos a empezar ya en materia.
en cuanto a la medicina, pero ¿qué tanto y cómo ha sido de pronto ese acercamiento de la medicina tradicional con la medicina ancestral? Antes de empezar ese recorrido histórico, ¿cómo entran aquí, cómo empiezan a entrar en juego la magia, la ciencia, el chamanismo, la madre tierra, en fin, en cuanto a esos referentes de lo que se conoce como la medicina tradicional y la medicina ancestral? Bueno, muy bien. Entonces, lo que quisiera anotar inicialmente es que para entender el pasado y a las sociedades y a los seres humanos del pasado, es muy rico permitir que esas etapas como que se mezclen y esos temas como que se mezclen. Ciertamente, pues son diferentes, pero en la vida real no son tan diferentes. Quiero decir, por ejemplo, que siempre nos enseñaron que el mito era una cosa y que la racionalidad era otra cosa. Y está bien, pero en la vida humana están muy mezclados. Entonces hoy creo que en la charla vamos a tener la oportunidad de mirar cómo hay muchos asuntos mitológicos y de leyenda que atraviesan la vida, incluso en periodos como el nuestro, que es de racionalidad científica. Y hay una condición, muchos de los elementos que incluso parecen ser de un pasado muy, muy remoto, en el mundo contemporáneo tenemos una cierta tendencia a hacer un revisionismo de ese pasado. Afortunadamente tenemos las suficientes fuentes en ocasiones para poder rastrear incluso respuestas a problemas muy de hoy, del día de hoy, buscarlas en el pasado. Porque nos hemos terminado dando cuenta que muchas veces esta práctica medicalizada del mundo se ha olvidado de la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, en muchos casos, la medicina ha estado buscando como esos contactos que se tenían en el pasado, donde la relación era hombre con un todo, el universo, la madre tierra. Incluso muchos de los, digamos, procesos de investigación que se están haciendo ahora, incluso en la industria farmacéutica, tienen que ver con recuperar ciertos conocimientos del pasado que a veces pensamos que era producto de la superstición, de la ignorancia, y nos hemos dado cuenta que funcionan perfectamente. Les voy a poner un ejemplo. Hay muchos grupos nativos y hay muchos grupos muy primitivos que tuvieron una asociación directa, por ejemplo, con la música, con los ruidos de la naturaleza y la enfermedad. Y empleaban, por ejemplo, ruidos de tambores, la lluvia, la cascada, empleaban el viento para hacer una relación con la enfermedad del cuerpo y con aquellas dolencias. Hoy sabemos que hay toda una gama de lo que se llama musicoterapia que ha funcionado perfectamente y especialmente para algo que tiene que ver como lo que llamamos nosotros, porque nosotros tendimos a separar las enfermedades del cuerpo con las enfermedades del alma o de la cabeza. Sin embargo, en un mundo primitivo eran un todo, éramos alma, cuerpo, éramos un espíritu que muchas veces se enfermaba y enfermaba el cuerpo. Y eso se ha venido trabajando también en la medicina, o sea, no solamente curamos el cuerpo, sino que también buscamos ese espíritu, buscamos ese alma, como esa mente que también tiene que estar a la par. Entonces, en el mundo del pasado, en el mundo de los primitivos, vamos a encontrar que la enfermedad era un espectro muy amplio. Y era tan amplio que incluso se llegaba a pensar que la enfermedad era producida por algo que había dentro de los cuerpos, pero también por algo que había afuera. Entonces, había que buscar un equilibrio. Y se buscaba ese equilibrio por medio de plantas, por medio de animales, pero también de ritos. Ritos donde incluían la danza, la música, cierta vez, en ocasiones, como cierto tipo de recitaciones. Los chamarileros, por ejemplo, invocaban una gran cantidad de palabras y juegos con palabras, pero también la imposición de las manos. En ocasiones, incluso la exposición a estar en un colectivo o encerrar a la persona o aislarla era muy frecuente que se hiciera. Los chamanes y los brujos en la antigüedad pensaban que, de una u otra manera, la enfermedad, cualquiera que fuera, era un desequilibrio. Y lo que había que buscar era el equilibrio entre las fuerzas, entre la naturaleza y el cuerpo, entre las energías que llamaban ellos como de la luz y las energías de la oscuridad. Siempre se ha tendido a pensar que la enfermedad es una forma de oscuridad y había que iluminarla. Por eso el fuego también es muy frecuente en estas prácticas médicas. Uh-huh. Es bueno recordar que en el mundo antiguo pues no se presenta tanto como en el mundo contemporáneo la idea de que somos alma y cuerpo. Eso es muy de Platón, pero Platón es, digámoslo, un autor del mundo antiguo. Hay muchos otros y creo que el mundo contemporáneo ha retornado a la idea de que son unidad. Y creo que eso es importante y para la medicina contemporánea es importante. Y para que entendamos la medicina antigua, bueno pensar en unidad, una sola cosa con la naturaleza. Ahora, Claudia, si nos acercamos un poco más como a lo que sería ya más cerca de nuestra cultura, tendríamos que empezar con el mundo griego, fundamentalmente. Claro. Lo importante es preguntarles eso, ¿cómo entran en juego aquí en este relato
las bases mitológicas y personajes como Apolo, Atenea, Zeus, ¿qué papel juegan en este relato histórico sobre la práctica médica? Pero es muy importante, también vale la pena recordar que el mito es más que leyenda, digámoslo como lo dijiste en el comienzo de la presentación, es fundante, es decir, nuestra civilización occidental está parada en una dimensión muy bella que se llama el mito donde nos explicamos. Entonces los antiguos explicaban, digámoslo así, como la medicina a partir de dioses, por ejemplo, como Apolo, que era, digamos, como el dios de la salud, el dios que daba la salud. También está Asclepios, que se dice... Asclepio. Así que no, nunca he podido con ese nombre, Asclepio, que es su hijo, que es producto del amor de Apolo con una mortal y que le entrega la posibilidad de manejar la sangre de Gorgona, y la sangre de Gorgona envenena, pero también cura, que es un poco el tema de las medicinas que son como venenos, pero son venenos que curan, o el tema de las vacunas. Entonces el mundo antiguo, que es muy complejo, que es tremendamente complejo, se empieza a explicar en términos de medicina, en esa relación de Apolo, este señor Asclepio, que aparte de eso tiene un maestro que es un centauro que se llama Quirón, que es un hombre sabio que por ahí derecho también fue maestro del conocido Aquiles, y hay una cosa de sabiduría y muy profunda y muy grande. El problema con este personaje Asclepio es que tenía la particularidad de resucitar muertos, y eso no le gusta a Zeus porque dañaba un equilibrio universal, entonces lo eliminó. Al fin lo colocó como constelación, pero ¿qué nos está diciendo el mundo antiguo ahí? La importancia de la medicina para la curación, efectivamente para incluso negar la muerte y tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo es muy contradictoria, y si lo miramos lentamente, ahí vamos a encontrar muchos elementos de la medicina contemporánea. Con una particularidad, si recuerdan lo que dijo Ramón sobre la gorgona con sus serpientes en la cabeza, vamos a encontrar que las serpientes van a estar asociadas desde la antigüedad y desde el mundo clásico con la medicina. El caduceo, ese famoso símbolo de la medicina, que tiene la vara del poder, tiene dos serpientes que se entrecruzan y se quedan mirando. Uno dice, ¿serpientes? Algunos incluso tienen fobia por ellas y sienten pánico. Sin embargo, la serpiente es entendida como la resurrección, como la que es capaz de desprenderse de su piel, al mismo tiempo la Ouroboros que es capaz de comerse la cola, es principio y fin. Dentro de una circunstancia uno pensaría una serpiente es veneno. Lo que decía Ramón, todo el mundo, o alguna manera, de pronto ha escuchado una afirmación que se hace hoy en día y tiene no sé cuántos miles de años. Todo remedio es un veneno y todo veneno es un remedio, depende de la dosis. Entonces, la serpiente no solamente era la capaz de resucitar, sino también que se asoció siempre con conocimiento. Incluso esta serpiente va a estar asociada no solamente con el caduceo, sino con leyendas, donde dicen que un médico alguna vez, Hipócrates, vería cómo, y otros dirán que fue Quirón, otros dirán que fue Apolo, pero verán que se supone que se vio una serpiente, trataron de matarla, o la mataron mejor, y cuando estaba muerta todavía, como su cuerpo medio moviéndose, aparece otra serpiente con unas hierbas en la boca y se las da a la primera serpiente, y esta resucita. Entonces, esto parece ser como la explicación de ese, digamos, arte de sanar de los médicos. La serpiente es, en otras palabras, entendida en muchas culturas como la portadora de mensajes, como la sabiduría, pero también la que tienta, pero también tentar está en la medicina, tentar a jugar con ser Dios, porque la idea es que por eso Quirón es eliminado, es porque es tanta la tentación que le quitamos de las garras de la muerte a todos, y que dice Zeus, no se puede. Acaba con el equilibrio. Entonces, el médico seguirá jugando con su sabiduría a tratar de arrastrar y de quitarle de las manos de la muerte a aquellos que están muy cerca, y ese va a ser el juego a lo largo de la historia. Sí, hay una cosa que tiene que ver con las mujeres aquí, y cuando nos vamos muy atrás en nuestra historia, nos encontramos con la isla de Creta y la cultura cretense. Y ahí encontramos como tres cosas bien llamativas. La primera es que empiezan a mirar las estrellas y encuentran una estrella llamada Sirius, que cuando nace es justo cuando el río Nilo se desborda. Todas estas culturas están muy relacionadas, Creta, Egipto, Grecia, que apenas va a empezar. La segunda es el dios Dionisio, digámoslo así en términos mitológicos, les regala un producto muy bello, que además hay que manejarlo con cuidado, que parece ser también un remedio, pero al mismo tiempo un veneno, que es el vino. Y en tercer lugar, la figura de la serpiente. Entonces parece ser que la mitología
griega, trae de Creta la serpiente, que también tiene una referencia con la creación, el universo. Entonces ella, digámoslo así, da a luz las estrellas, la luna. Entonces se nos mezclan tres cosas: la astrología, el vino, las serpientes, y es como el origen de nuestra civilización. Y hay un detalle muy bello, que es arqueológico: unas figuras femeninas que tienen descubierto el pecho y tienen un par de serpientes en sus manos que nos están hablando de salud, que luego los griegos elaboran en este señor Asclepio como el caduceo, la serpiente, que hoy sigue siendo, por ejemplo, el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Somos los mismos desde el punto de vista mitológico y desde el punto de vista histórico. Claudia, Ramón, ¿qué papel juega en este recorrido por Grecia el ejército griego, o sea, el ejército en el marco también, pues, como de este contexto? ¿Y qué papel exótico juega también el hecho de las heridas como trofeos, el hecho de tener las cicatrices, o cómo se jugaba y cómo se veía eso en ese entonces, en combinación o en ese referente de cómo se ven hoy esas cicatrices, las heridas? Bien, señalaste un asunto que es como crucial desde el punto de vista de la comprensión de la historia, es como dos edades, la antigua, la de estas mujeres sanadoras, la contemporánea, que es desde el mundo de los griegos, la de los soldados y los guerreros, ¿no es cierto? Entonces ya cuando nos aparece Grecia, nos aparece con los ejércitos, aparece un elemento muy significativo desde el punto de vista tecnológico, que es el hierro, y ya aparece la guerra como la manera de relación. Y el primer relato grande de guerra para nosotros los occidentales, todavía no hemos tocado el mundo oriental, es la Ilíada. Y en la Ilíada, por supuesto, hay grandes ejércitos enfrentados que necesitan médicos. Y los médicos hablan de curar heridas, y las heridas quedan evidentes como trofeos, las grandes cicatrices, son las amputaciones. Entonces, en el relato, Homero no habla de enfermedades por las cuales mueren los soldados, sino por heridas, y la herida entonces se convierte como en el gran honor. Creo que pasa mucho eso en el mundo contemporáneo también. Aunque en el mundo contemporáneo despreciamos las cicatrices, hay que acudir inmediatamente a un cirujano plástico para quitarlas. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo y en el mundo griego, e incluso durante muchísimo tiempo, yo podría casi que afirmar que quizá incluso hasta el siglo XIX, los soldados, los guerreros, siempre se sintieron orgullosos de portar cierto tipo de cicatrices. Pensar en un guerrero que no tuviera una cicatriz es porque no había estado en el frente de batalla. Mientras más cicatrices portara su cuerpo, hablaba de mayor valentía, de mayor capacidad. Incluso algunas de esas cicatrices podían ser señaladas como despreciables, pero esas cicatrices que eran despreciables eran algunas que tenían que ver más como con otro tipo de condiciones donde habían sido castigados. Pero quiero mostrarles un ejemplo. En el mundo clásico, el cuerpo, que es tan importante y que se le reverencia fundamentalmente, un cuerpo con cicatrices, por ejemplo, de batalla, donde aparecen, por ejemplo, cortes largos, incluso pérdidas de ojo, de brazos o de piernas, es considerado como una especie de guerrero con mucha fuerza, o sea, sobrevivió. No solamente combatió heroicamente, sino que logró sobrevivir. Ustedes me dirán que eso no se extiende mucho. Quiero que piensen en un personaje llamado Lord Nelson, que le faltaba un ojo, le faltaba una pierna y le faltaba un brazo, y va a liderar los barcos británicos en una de las guerras más importantes. Y la gente lo reverenciaba y uno decía, tiene una pata de palo, le falta un brazo y le tiene pegada la manga a su chaqueta, le falta un ojo, ¿qué va a poder ver? Pues cualquier cosa, hasta solamente respiraba, y Lord Nelson era considerado el héroe más grande. Incluso se lo consideraba más grande aún porque murió en el fragor de una batalla. Las cicatrices es portar hidalguía, es portar valentía, fuerza, estuvo al frente. ¿Qué cicatrices no son correctas? Por ejemplo, perder la nariz, perder una oreja o que le corten la lengua. Eso quiere decir que de alguna manera o fue traidor o fue prisionero y lo castigaron de esa manera. Entonces, eso también son cicatrices de la guerra, pero esas cicatrices de guerra naturalmente no son de las que se hacen sentir con mucha fuerza y con mucha valentía. Que nos cambian las cosas. Ahora la fealdad es tener cicatrices. En la época la fealdad era no tener cicatrices. Y hay que anotar una cosa también adicional. Todo esto sin anestesia, ¿no es cierto? O sea, la amputación, la intervención, la cirugía. Menelao, uno de los grandes reyes griegos que va por Helena Troya, sufre una fuerte herida y su médico le hace una cirugía. ¿Qué era lo que hacían? El vino, la única manera de tenerlo. Y eso sí, 10 o 15 guerreros amarrándolo para la intervención. ¿Qué hay parecido a esa época a esta? El bisturí.
Por supuesto que el de ahora tiene unos elementos que ellos no tenían, pero esencialmente es el mismo bisturí. De hecho, encontramos bisturí desde la época de las cavernas. Es decir, estamos viendo un hombre diseccionando algo en otro hombre o en un hombre cortando algo en otro hombre. O sea, hemos necesitado imperiosamente el tema de la medicina comprendida como magia, porque este médico antiguo, griego y romano, tenía una particularidad. Hacía la intervención, ponía del emplasto y se ponía a rezar. Y además exigía un dinero para hacer sacrificios a los dioses, entre ellos a este señor Asclepio, que los romanos le tenían un nombre mucho más sencillo que yo voy a seguir utilizando, que es Escolapio. Valdría la pena decir también algo que puede sonar muy perverso. Dentro de los médicos griegos, uno de los más famosos va a ser Galeno, aunque Galeno va a ser reconocido en el mundo romano. Este hombre acostumbraba a marchar detrás de los ejércitos. Esta mañana, hablando con César, recordamos que hasta el día de hoy en las guerras también los equipos médicos van atrás, detrás de los ejércitos. Pues resulta que en esta época no solamente iba atrás, sino que iba con las prostitutas. O sea, detrás de los ejércitos iban los cocineros, o sea, todo lo que va a ser el campamento, donde se van a preparar las comidas, donde se van a adecuar las armas. Detrás de ellos venían las prostitutas, porque es mejor tener prostitutas cerquita para evitar ciertos problemas y porque se supone que después de la batalla es mejor que haya un encuentro carnal para, digamos, equilibrar energías y que no haya peleas entre ellos. Y detrás venían los médicos. Galeno era famoso porque no solamente observaba lo que hacían los cocineros y analizaba las comidas de los soldados, sino que también miraba a las prostitutas y después las analizaba. Algunos afirman que los primeros estudios sobre las enfermedades de transmisión sexual se las debemos a Galeno, que fue un observador espectacular. Pero no solamente eso. Galeno no solamente estaba detrás de los ejércitos, sino que incluso cuando las batallas empezaban, a Galeno le gustaba mirar cadáveres, esculcar cadáveres y responder preguntas a punta de cadáveres. En otras palabras, podríamos empezar a pensar en unos ejercicios de disección y puede sonar muy sangriento, pero hay alguna descripción de uno de esos cronistas bárbaros que a mí me gusta, donde decía que Galeno en ocasiones se tenía que disputar los cadáveres con los gallinazos, con los cuervos. Mientras hurgaban en el cadáver, él los espantaba porque le estaban quitando la vista de algo que él quería ver. Es la curiosidad, el comprender el cuerpo, incluso muerto, porque ese cadáver le permite comprender cosas que puede aplicar para el futuro. Incluso hay una probabilidad muy alta, no se sabe, pero en la historia de medicina, y como en muchas formas de la historia, hay muchas formas de mirarlo, pero se afirma que muchas de las heridas que en ocasiones se aparecían dentro de estos guerreros, el problema era no ser capaces de parar el sangrado, porque se podían poner emplastos, se podían poner en vendajes, pero a veces seguía sangrando y sangrando y no había manera de impedir que la persona se fuera debilitando, perdiera temperatura y finalmente muriera. Hoy diríamos que entró en shock. Entonces, en esta época parece ser que hay algunas relaciones porque en algunos enfrentamientos que tuvieron con persas se emplearon armas de fuego, unas bolas que llamaron el fuego griego, curiosamente lo emplearon primero fueron los orientales, y cuando ciertos cadáveres tenían heridas, pero fuera de eso habían sido quemado el cadáver, encontraron una cosa que es posible que ya la hubieran tenido otros pueblos, cauterizar. Cuando Ramón decía que había que tener a Menelao, es probable que la intervención médica sea poner al fuego una espada hasta que se pusiera completamente roja. Y cuando estaba eso rojo, poner a esa herida que no quería parar de sangrar y ponerle encima. La cauterización debía ser un dolor de los mil demonios, eso debían desmayarse y todo, pero encontraron que era un buen recurso para evitar el sangrado. Y también sin darse cuenta, estaban cauterizando y limpiando cualquier posible infección. Si la quemadura después se infectaba, después era el riesgo. Pero al poner tanto calor sobre la herida, por ahí derecho se evitaban otra cantidad de problemas que podía acarrear después la tierra, cualquier bicho que se le hubiera metido. Y era una buena manera de hacer que sobrevivieran con una cicatriz bastante particular. Creo que encontramos que hay una relación con el dolor diferente a la relación contemporánea, donde hay, digamos, como una susceptibilidad, pero en aquella época sobrevivir a ello para un soldado era. Y Galeno también es el que empieza a introducir el asunto de logos, es decir, del pensamiento sobre lo que está mirando para escribir. Y el escribir fue lo que nos permitió entenderlo y a toda la Edad Media. Podríamos pensar algo antes de que pasemos a la Edad Media. Es que este mundo parece un tanto todavía bárbaro, aunque sea griego y romano. Pero aún hoy, hace poco hubo grados aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, virtuales, pero los estudiantes de medicina que se convirtieron en médico hicieron su juramento hipocrático.
Todavía los médicos en Occidente siguen haciendo el juramento como el médico griego, jurando salvar y hacer lo mejor por la vida y respetar la vida de los seres humanos. Estamos en el siglo XXI, o sea, traemos a un mundo de la virtualidad en grados virtuales a Hipócrates para que esté presente con los médicos del mundo contemporáneo. El mundo griego parece como olvidar algo, el mundo medieval parece olvidar algunas cosas del mundo griego, pero ¿qué nos vamos a encontrar con ese mundo medieval? Alejandro. Entonces, bueno, sí. antes de que, no, está bien, se me pregunta antes una inquietud es, ¿cómo entra acá también ese juego antes de pasar pues entre al mundo griego-romano, Medieval. pasar al mundo medieval? ¿Cómo entra también ese juego entre lo que era la filosofía y la práctica médica? Porque también pues tenemos muchos referentes, usted ya habló, bueno, de Hipócrates, un médico que vivió en la época de Pericles, pero ¿cuál es la relación puntual entre filosofía y práctica médica? ¿Qué le aportaba? ¿Cómo se unían, conjugaban, pero también de pronto dónde llegaba esa línea imaginaria entre esos saberes? Hay una cosa en el mundo antiguo que intentó reivindicar mucho Michel Foucault y fue el cuidado vecino, ¿cierto? Yo creo que nosotros en términos generales, como nos lo enseñó Foucault, entendemos perfectamente es conócete a ti mismo, que es un principio como socrático. Pero él insiste que desde ese siglo V antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, ese conócete a ti mismo estaba muy validado por cuídate, ¿no es cierto? Cuídate. El cuidado de sí. Y ahí entonces aparece el tema del cuerpo, y ahí aparece el tema de la mente y la relación del cuerpo y de la mente, o digamos como más bien en lugar de separación, esa unidad. Todo eso lo piensa la filosofía, ¿no es cierto? Todo eso es un pensamiento estoico, es un pensamiento pitagórico, tiene que ver mucho con la filosofía clásica, incluso el mundo antiguo llega a entender que pensar estas cosas permite traer la salud. Y se retoma entonces a Galeno y se retoma con muchísima fuerza y se convierte en protagónico en un mundo imperial, que es el mundo romano, donde hay grandes ejércitos, donde hay grandes industrias. Entonces, fíjense cómo la filosofía termina siendo madre de todo el pensamiento contemporáneo y específicamente en esto que estamos hablando, de la medicina, por el cuidado de sí y por el análisis desde el logos. Con una particularidad, en Galeno y en el mundo romano, una de las obsesiones, quiero que lo piensen de esta manera, el mundo griego son ciudades-estado que en ocasiones parecían aislarse una de otras. Cuando hablamos del imperio romano, es una cosa que se extiende gigantesca y en ese proceso de extender los ejércitos, de extender el poder del imperio romano, el conocimiento también tiene una especie de intercambio, un intercambio muy grande. La condición del saber, amar ese saber, va a permitir que haya una gran capacidad de absorber todos estos conocimientos médicos que se tenían en África, por ejemplo en Egipto, los que se tenían en el Medio Oriente. Entonces, hay incluso una especie como de obsesión de recoger información de los pueblos del norte y se va a empezar a generar unas formas de sincretismo. Conocer es sumar saberes y ese sumar saberes es el amor a la sabiduría, una sabiduría médica. Pero el amor a la sabiduría ha sido hasta el día de hoy entendida como el concepto de la filosofía. Ahora, no sé si pasamos al mundo medieval y dentro de ese mundo medieval habría que decir algo, y es que en ocasiones parecía como si hubiera habido una ruptura. Mucha gente habla como si fuera una época de las tinieblas, pero es un mundo maravilloso. Incluso la tarjeta que ustedes recibieron para la invitación, tenemos una cirugía, es un cuadro muy famoso, una pintura del Bosco, donde están sacando la piedra de la locura. Y uno dice, qué locura, que a uno le abran a la cabeza, a la frente, para sacarle una piedra y con eso se supone que sacar la locura. Pues en la década de los años 60, a muchas personas las sometieron a una cosa que se llamaba lobotomía. En los Estados Unidos fue muy frecuente y en el mundo anglosajón en términos generales, donde lo que hacían era abrir el frontal y quitar parte de nuestro cerebro, de la parte frontal, para quitar ciertas inclinaciones a la dispersión, a la alegría. Y recuerdo un personaje muy famoso de la década de los años 60, una de las grandes divas de Hollywood, Jane Mansfield, fue sometida a una lobotomía para quitarle esas pulsiones que eran incorrectas socialmente para la época. Esta piedra de la locura que aparece en la invitación es de un mundo medieval, entonces realmente era tan oscuro. En el mundo medieval nos vamos a encontrar con que hay varios procesos. Uno, tenemos que rescatar a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las conocedoras, las que amaban y de alguna manera eran las que tenían el conocimiento de la naturaleza.
habían sido las encargadas durante muchísimo tiempo de cuidar a los enfermos. Pero en el mundo medieval, la mujer es considerada como la pecadora, la hija de Eva, y por lo tanto la que está más cerca del demonio. Entonces, cualquier cosa que hiciera se podía pensar que era sospechoso. Pero estas mujeres, que son sujetos de conocimiento, a punta de práctica, han ido aprendiendo a conocer cosas de la naturaleza. Y a veces por simple observación, una temperatura muy alta en alguien, sabían que rápidamente podía empezar a convulsionar. Había que bajar la temperatura. ¿Cómo lo hacía? De manera práctica, ¿cómo le bajo la temperatura a alguien? Pues póngale algo frío. Entonces coja una compresa bien metida en agua bien fría, póngasela encima. Y si es necesario, meta a la persona en agua fría para bajarle la temperatura. Está muy rojo, pongámoslo muy blanco. O sea, saquémosle sangre, las famosas sangrías. Entonces se acudía a las lancetas. Si era necesario, se hacían varias y varias sangrías hasta que se bajara el color rojo de la piel. Naturalmente lo ponían bastante débil, pero también quitaban unas formas de presión. Estas mujeres no solamente sabían de este tipo de cosas, sino que habían aprendido por memoria. Su madre le había enseñado, su madre y su madre y su madre hacia atrás eran herederas de una tradición oral que les había enseñado a manejar las hierbas, a manejar raíces, a manejar hojas, flores, hacer una gran cantidad de combinaciones y entender ciertas prácticas del cuerpo. El problema es que estas mujeres son las witchas, las brujas, las que saben. Con el tiempo, muchas de las autoridades, especialmente autoridades masculinas, van a empezar a preguntarse, ¿cómo aprendieron eso? ¿Quién les enseñó? ¿Por qué parecen ser tan efectivas ciertas curas si es una simple mujer y la mujer es más débil, es más ignorante? Debe tener una ayuda y la ayuda no es la mejor. Entonces empieza a pensar que son auxiliadas por el demonio. Entonces el término de bruja empieza a tener una connotación diferente y es la perversa, la que ha hecho un pacto con el diablo. Y si ha hecho un pacto con el diablo para acabar con las enfermedades, la pregunta es ¿por qué? Porque es que la enfermedad la mandó Dios y uno debe sufrir la enfermedad porque Dios la ha mandado. Y Dios la ha mandado y la idea es que uno resista y que uno aguante, como Job. Es una muestra de fe aceptar lo que Dios manda. Tratar de romper la voluntad de Dios naturalmente es incorrecto. Curiosamente, si eran mujeres, era incorrecto y hay que meterlas a la hoguera. Bueno, el médico también, qué pesar, fue acusado muchas veces de ser enviado del diablo, porque es que Dios es el que manda la enfermedad para hacer que tu espíritu sea más fuerte y el médico te está haciendo débil porque te está tratando de curar. Se nos juntaron dos cosas muy particulares. Con esto de las brujas nos volvió a aparecer ese mundo antiquísimo de las mujeres cuidadoras de las serpientes. Y en este periodo en el que ya estamos aparece un concepto que es muy determinante para que estas mujeres tengan problemas y es el concepto del Magister Dixit. Es decir, hay cosas que están escritas y que hay que seguirlas tal cual están escritas. Entonces esos antiguos libros, sobre todo los de Aristóteles y la lógica de Aristóteles, donde se habla de medicina, se siguen al pie de la letra y no se puede ni cuestionar ni mirar en la naturaleza nada que cuestione lo que hay allí, el Magister Dixit. Pero como la mujer termina curando, termina haciendo emplastos, termina utilizando incluso rezos, y hay veces está acompañado de animales como muy sospechosos, las serpientes, los gatos. Entonces la iglesia y la autoridad del momento empieza a preocuparse mucho con ellas porque se salen del libro y el concepto libro aparece más como límite que como ampliación, que es una diferencia con el mundo contemporáneo. Entonces nos ha aparecido un problema y ese problema se resuelve de una manera muy compleja, que es la hoguera, ¿no es cierto? Entonces se estigmatiza y hay que decirlo hasta hoy. Siguen bastante estigmatizados, sobre todo los gatos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que piensa que son de allá, de otro mundo oscuro, lleno de cosas extrañas. Gente se relaje. En muchos hospitales los ancianos los tienen para que sus vidas sean más tranquilas. Y volvemos a lo mismo, el equilibrio entre lo que podemos llamar mente, que es el cuerpo, y el cuerpo, que es la mente, ¿no es cierto? Ramón, Claudia, hay un aspecto puntual antes de seguir y es que ya nos están preguntando también esto. Entra en este mundo medieval que ya lo hemos estado describiendo con aquellas mujeres portadoras del saber, bueno, brujas, herbolarias, el sentido del concepto del barbero, porque el Exacto. barbero lo hemos mencionado, incluso fue uno de los conceptos con los cuales, digamos, hicimos la invitación para esta charla, en esta cuarentena, bueno, uno de los sectores que se han. Digamos, lo han tenido bien difícil, también es el gremio de las peluquerías, las barberías, pero ¿por qué barberos? ¿Cómo entran acá puntualmente y por qué puntualmente el concepto de barbería?
¿Y qué pasó ahí? Hay una cosita clave y es hacer con las manos en una época es considerado como vulgar, pensar como adecuado. Les recomiendo un texto que a propósito me dijeron que podrías decirlo en la librería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los libros, algunos están con descuento, y uno de los que está con descuento es El Médico de Noah Gordon. El que quiera saber qué es un barbero, el protagonista de Noah Gordon, del médico, empieza como barbero. El barbero, incluso la primera de las escenas, es una herida gigantesca hecha con un hacha. ¿Y saben lo que hacen? Cogen estiércol de vaca y se la ponen en la herida. Eso nos daría un infarto a cualquiera de nosotros. ¿Cómo se va a tirar de gusanos eso? El barbero es el que no es el medicus. El medicus es el que ha ido a la universidad, el que ha sido entrenado, el que no toca el cuerpo. Porque es que tocar el cuerpo, como decía Ramón, es utilizar las manos. El médico solamente mira, El libro. observa, aprende por el libro. Lo máximo que llega, y como es muy poderoso, muy rico, tiene un frasco. Tener un frasco de cristal en el mundo medieval, eso es ser uno, pero muy, muy rico. Solamente el que ha pasado por la universidad de medieval podrá, después de graduarse y ser médico, tener su frasco de cristal. Este frasco de cristal es para recoger orina del paciente, y esa orina del paciente la van a mirar a contraluz, y ojalá sea con sol o con la noche, porque lo van a mirar a través de las estrellas y a través del sol. Es lo máximo que se acerca. En cambio, el barbero es el que hace las cosas del cuerpo, como cuál, forúnculos. Esos aparecen en todo el mundo medieval. Lo que nosotros podríamos llamar de una manera un tanto atrevida, con perdón de los médicos, unos nacidos horrorosos, los va a drenar. O sea, apriételos, rómpalos, córtelos para sacar toda esa pus. Incluso métale una mecha para que le vaya saliendo esa cosa verde, blancuzca, amarillenta y le vaya sacando. Y después coja un emplasto de mostaza que va a calentar mucho, póngala sobre ese forúnculo para que eso se empiece a poner rojo, 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 como si fuera una especie de volcán hasta que haga erupción. Y si no hace erupción, pues para eso tiene la lanceta. La lanceta es la del barbero, esa navaja, pero es una navaja muy afilada y a veces corta. Entonces lo que hace usted es que hace un corte sobre esa montaña de ese grano gigantesco para que drene. O también, cuando hay mucha fiebre o cuando la persona parece que no sale de su abotagamiento, haga cortes en los brazos, en las piernas, para que drene toda esa sangre mala y perversa que hay adentro. Pero es que el barbero también es el que arranca las muelas, el que las amarra, ese pedazo de muela que quedó, y la jala. Y si no arranca, se amarra a una carreta y arre a los caballos y arrancamos la muela. Pero también es el que busca mujeres de cabello negro y lacio para sacar hebras largas, porque es el que hace las suturas y tiene que ser con cabello negro. Por lo general, el cabello rubio es muy delgado y se enreda mucho y no sirve. Entonces, es el que va a coser, es el que va a tratar con vómitos, con sangre, con diarrea, con pus, el que va a meter los dedos en la boca, en las orejas, en todos los orificios del cuerpo. Ese es el barbero. Y no es el barbero de hoy. No es el que nos va a pulir la barba y el que nos va a motilar, no. El barbero es el médico práctico, es el que está debajo. En el texto de Noah Gordon, nuestro personaje, Cole, va a empezar como un barbero y va a buscar el saber, va a buscar el libro, va a buscar la sabiduría y ser un médicus. Ese médico es el que no va a ser cirujano. Hoy los cirujanos, que son mucho más prestigiosos que el médico general, sería en el mundo medieval como ese barbero, ese que se mete con la suciedad, con las cosas La pestilentes sangre, del cuerpo. ¿No es ¿no es sangre cierto? fundamentalmente? El barbero también manipula las sanguijuelas, que son esos bichos raros que se pegan en el cuerpo y empiezan a extraer sangre. El barbero es también el que trabaja de noche, como lo dice Claudia, y ve a las brujas y los demonios muy cerca de él, y es el que soporta los gritos y el dolor. Volvemos a lo mismo, el dolor parecía ser un asunto muy constante porque nada de anestesia en estos periodos. Valdría la pena señalarles algo. ¿Se acuerdan que les dije que había una relación muy cercana? Disculpen. Las sanguijuelas, que parece una babosa gigante horrorosa, por lo general se pegaban. Las sanguijuelas tienen en la saliva un anticoagulante, entonces se las pegaba una herida y ellas empezaban a chupar y a chuparse, a chupar sangre. Y cuando estaban muy gordas, cargadas de sangre, se caían y se ponían otras. Hace más o menos unos 5 o 6 años, viendo un documental del mundo escandinavo, no recuerdo si era Suecia o Noruega,
mostraban a una persona que había sufrido una gran cantidad de quemaduras en una plataforma de petróleo y en un mundo completamente esterilizado de esos, pues ahora que son casi todos en azules y blancos, con cromo por todas partes, llegaba un grupo de enfermeras con una cosa de un recipiente plateado, esos metálicos, se acercaban al paciente, le ponían una de estas sábanas donde la cuadrícula va a dejar solamente el campo abierto donde van a trabajar y dejaban la parte de la quemadura del rostro y del cuello que se estaba infectando. Y empezaron a sacar con unas pinzas muy elegantes y contemporáneas, así pues muy largas, de una esa cosa plateada, unos gusanos largos y como una especie de babosas gigantes, y se las iban poniendo en esa cuadrícula. Y uno, ¿qué? ¡Sanguijuelas! Están utilizando sanguijuelas porque las sanguijuelas no solamente chupan, sino que se van comiendo la carne putrefacta. Entonces van retirando el tejido muerto y evita de esa manera que haya infecciones. Y uno dice, estamos en el siglo XXI y están utilizando las sanguijuelas del mundo medieval. Funcionan. Y han descubierto que para cierto tipo de tratamientos, especialmente con quemaduras, con infecciones, las sanguijuelas son un aporte maravilloso, porque cuando meten ese líquido que tienen en su saliva anticoagulante, logran que siga circulando la sangre y no se muera más tejido. O sea, mantienen el tejido vivo. O sea, la medicina sigue rescatando cosas del pasado con mucha frecuencia. Otro instrumento que tenía el barbero era el taladro para hacer trepanaciones. Mejor dicho, el carpintero. Ahí están las herramientas, las pueden ver, parecen las de carpintería. De Ramón, haciendo un viaje, ya pues también en otra época, entramos al Renacimiento y hay un punto pues bien claro y es esos referentes, algo muy puntual que nos interesa obviamente mucho como entidades del conocimiento y es ese papel de las universidades en el Renacimiento. ¿Qué pasaba con la medicina? Listo, ya se volvía pronto más arriesgada, mucho más experimental. ¿Cómo eran esos experimentos de la medicina en las universidades? Y algo muy, muy interesante y es el papel de los hospitales. ¿Cómo se empezaba a crear ese imaginario, incluso espacial, de los hospitales que incluso hasta hoy se conciben espacialmente así? Hay una dinámica muy linda en el Renacimiento y es el de la curiosidad, el de intentar entender qué es lo que ha pasado, qué fue lo que hubo en el mundo antiguo y aprender de ese mundo antiguo, sobre todo por el tema de los libros. Y una cosa muy particular, todos ustedes lo saben, fue porque este mundo europeo se encontró con los árabes por allá en Toledo, en España, o también en Montpellier, en Francia, o en Bolonia, en Italia, y empezaron a leer libros que traían los árabes, pero esos libros eran de griegos. Entonces, todos lo sabemos, nos lo han enseñado así, terminamos entrando en relación con los griegos por los árabes, muy bien, y tenemos ya las ciudades, ¿no es cierto? Por el comercio, que es muy importante, y estamos en el bello Renacimiento, entonces tenemos curiosidad, tenemos a los árabes, tenemos los libros, tenemos las ciudades, y la universidad, por supuesto, se tiene que impactar por eso. Entonces, esa primera universidad que tenemos muy plantada en el tema del Magister Dixit empieza a tener unos estudiantes bastante díscolos. ¿Qué sería de las universidades sin los estudiantes díscolos que empiezan a decir, venga, y si el maestro no está diciendo lo que es verdad, si el maestro de verdad no tiene la información que nosotros hoy podemos tener? Entonces yo sostengo que otras instituciones de la ciudad, como por ejemplo la taberna, lo hemos conversado mucho, termina impactando mucho porque el estudiante se va con el profe para la taberna y ustedes saben lo que le hace a la imaginación y a la lengua la cerveza y qué tal si vamos y diseccionamos el cadáver. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no vamos a mirar solo la gráfica que está en el libro, sino que vamos al cementerio en la noche, exhumamos el cadáver, nos lo llevamos, lo diseccionamos y hacemos una comparación. Entonces ahí, más o menos trayendo a cuento al profesor Soto, estamos en un asunto que tiene que ver con la cuestión. Es decir, empezar ese Magister Dixit a cuestionarlo para que nos aparezca desde la dialéctica el mayor invento para mí que ha habido en la humanidad, que es el invento de la universidad, que si lo miran está en todo el planeta, incluido a la China o Alaska o lo que ustedes quieran, que es pensar sobre lo que el maestro nos ha enseñado. Ya desde la Edad Media habían algunas ciudades que se empezaban a hacer grandes y querían llamar la atención sobre su grandeza. Y muchos de los edificios eran una manera de decir, esta ciudad es importante, tenemos dinero, tenemos gente que está pagando tributos. Entonces muchos de esos edificios eran, por ejemplo, casi siempre la catedral.
Pues resulta que en la ciudad del Renacimiento no solamente es la catedral, son también los palacios, son también las plazas, pero también los hospitales. Se empieza a construir hospitales porque es que una ciudad que es importante es capaz de albergar, proteger, curar a muchas personas. Les empiezan a construir hospitales, pero no para que sea ese lugar apartado por fuera de la ciudad, sino que también sea un edificio importante. Este edificio tiene que tener construcciones características y especiales abierto para dar la acogida, pero al mismo tiempo hacer sentir a las personas que están allí, que son los que están enfermos, que estén cerca también de la naturaleza. El Renacimiento también lo pensaba. Y por eso los hospitales van a tener una gran cantidad de jardines para que los médicos, las mismas personas que están allí, muchas de las monjas que cuidaban a los enfermos, pero los pacientes y la familia de los pacientes, se pudiera pasear por los jardines, se pudiera tranquilizar. En estos jardines van a poner fuentes y muchas de estas fuentes son como la idea de vida, el agua que brota y que sigue cayendo, que sigue en constante movimiento, no solamente con su sonido da la sensación de frescura, sino que da la sensación de vida, vitalidad o movimiento. Muchos de los hospitales a lo largo de la historia hasta el día de hoy se han diseñado con jardines, con fuentes, con espacios incluso para sentarse, para que las personas que están acompañando a los enfermos puedan reunirse. Las obras de arte piensen en muchos de los hospitales que quieren ser grandes y mostrar su importancia casi siempre o en la entrada o en una parte donde está la mayor cantidad de recepción, digamos, de pacientes, encontramos obras de arte. Las obras de arte, recordar que hay una cosa que trasciende el espíritu y es algo mágico que hay allí. Encontramos los jardines, encontramos incluso lugares de culto. En estos hospitales en el Renacimiento empiezan a aparecer pequeñas capillas para que la gente pudiera rezar y a pedirle a Dios que ayude a sus enfermos. Hoy en nuestro mundo de occidental es muy frecuente encontrar la capilla, encontrar el parque, las flores, el jardín, las fuentes, las obras de arte, incluso espacios, incluso con auditorios para poder tener música y cosas por el estilo. Entonces el hospital se convierte también en un edificio que habla de la importancia de una ciudad. Las dos hijas del antiguo Esculapio aparecen ahí, higiene y panacea, la salud por la higiene y la salud por las drogas. Claudia, Ramón, hay un aspecto en esto que ustedes están hablando y bueno, todo es increíble mirar el referente y cómo lo usamos en este momento. Aquí tengo también las gafas, ustedes tienen gafas y es la importancia en su momento de la óptica, de ese mercado de vidrio y cómo en esta época se empezaba a indagar, a ir más allá y cómo incluso nació pues como estos referentes tan importantes que tenemos hasta ahora. Hemos entrado a una dinámica muy bonita que es la de la necesidad de intercambios, ¿no es cierto? Por el tema del comercio. Claro que ha aparecido un mundo que es el mundo nuestro, que es el de la acumulación. Entonces, cuando nos movemos por el comercio, comunicamos y cuando comunicamos, tomamos y entonces vienen los conceptos árabes, vienen las rocas de las que se pueden hacer los lentes, vienen los estudios de Galileo a propósito del telescopio, vienen las propuestas de jugar con las lentes de manera diferente y viene la posibilidad de resolverle un problema a muchas personas que no estaban viendo bien con ese juego de rocas pulidas para hacer, digamos, como lentes. Entonces, veo que el Renacimiento con el comercio empieza a pensar mucho el tema del hombre y el de la salud en el hombre, que puede ir desde la cura de la enfermedad, ayudar al hueso roto o ayudarlo a vivir mejor, como por ejemplo con la idea de que pueda ver bien. Entonces, tengo que hablar de humanismo y claro, nos van a aparecer todos estos grandes personajes como Giordano Bruno, el Leonardo da Vinci, que hacía bellas figuras y grandes disecciones, pues, y también Galileo Galilei con el telescopio. Entonces, casi todos estos instrumentos que nosotros utilizamos ahí, como por ejemplo las imprescindibles gafas o los anteojos, vienen de ese mundo renacentista muy fuerte y muy reivindicado. Pues yo voy a hacer un comentario que de pronto puede generar un tanto de discusión, pero creo que en las universidades las discusiones, como los muestra ahora con la dialéctica, son buenas. Un barbero no en este periodo no utiliza el escalpelo para romper el ojo. Lo que hace es buscar el cristal bien pulido para ponerlo sobre el ojo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Que él sabía que la intervención era el último asunto que iba a hacer. Si antes la droga, el emplasto, la planta o el animal o el rezo ayudaba a la salud, él no tocaba el cuerpo. Tocaba el cuerpo cuando no tenía otra solución y ya Cleo nos tocó cómo, nos contó cómo tocaba ese cuerpo, ¿no es cierto? Cómo lo dejaba de afectado, pero cuando sobrevivía, entonces decíamos que estábamos frente a un gran barbero. No es un mundo primitivo, es un mundo muy moderno.
Habría que decir algo. Los mercaderes están en relación directa con los marinos, con los mercantes, con los capitanes de navío. Y estos marinos conversan en los puertos, todos los puertos donde tocan, y se van enterando de cosas, y van encontrando hierbas, sustancias, terapias, que se las llevan y el capitán muchas veces los acopia en su bitácora. No solamente eso, sino que se las apropia, porque sabe que cuando va a ciertos puertos tiene ciertos problemas de salud y es mejor tener el curandero de esa zona que no el curandero de su país en Europa, que a lo mejor no sepa de esta enfermedad. Y resulta que cuando llega a Europa, sea en los puertos de Venecia, en los puertos de Milán, o incluso en los puertos de Hamburgo, o incluso en los países más al norte, como en Inglaterra, van a terminar llevando cosas. Hace poco estaba leyendo un texto que era sobre las guerras napoleónicas, y en las guerras napoleónicas, algunas personas, especialmente que habían estado en la India, venían con fiebres y eran unas fiebres intermitentes que muchas veces agotaban a la persona hasta llevarla a la muerte o los llevaban a las convulsiones. Y empiezan a hablar ya en esta época de algo que llamaban la corteza del jesuita. Entonces mucha gente dice, le hace falta corteza del jesuita. ¿De dónde salió eso? De marinos, de mercantes. Y eran los ingleses los que hablaban de la corteza del jesuita. Esa corteza del jesuita no sabemos por qué los ingleses la llamaron así. Lo estuve buscando, pero no pude encontrar la respuesta. Lo que yo sé hoy es que es la quina. Esa quina la conocieron en América. Era la que los indios utilizaban para esas fiebres terciarias. El descubrimiento de América es descubrir una gran cantidad también de prácticas y de nuevas plantas y nuevas cosas. Miren, esa corteza de jesuita va a ayudar a muchos británicos que estuvieron regándose por todo el mundo, pero también a italianos, a mercaderes. ¿Y cómo llegaron? Por los marinos, por los capitanes curiosos y por las anotaciones que hacían en sus bitácoras. Y esto empezó en el Renacimiento, donde van a recoger de nuevo, como si fuera en ese mundo griego o en ese mundo romano, recogiendo de sus vecinos prácticas para curar el cuerpo, para tratar el cuerpo, e incluso prácticas bastante curiosas. Recuerden que en los barcos también van médicos, y muchas veces a estos médicos no les queda otra opción que recurrir a lo poco que tienen. Y muchas veces lo poco que tienen es el saber del pinche de cocina, que es el más bajo de todos, pero dice, mi mamá o mi abuela hacían tal cosa, o el cocinero que dice, eso se resuelve con una purga de tal cosa. Entonces muchas veces era prueba y error, pero aprendían y lo consignaban, y una vez consignado de nuevo en otro libro, va a pasar a la memoria de otras personas. Entonces ese intercambio comercial con los cristales que van a empezar a hacer para ventanas bonitas, hermosas, de palacios o de iglesias. Algunos aumentan y dicen, uy, vamos a ver, que no solamente son nuestras gafas que nos permiten a los cegatones ver hoy, sino que les va a permitir observar heridas mejor, empezar a ver animalículos, como los llamaron, que se movían como gusanos y había que cogerlos. Entonces tengo un buen lente para poder con la pinza empezar a coger como si fueran esos gusanos de las guayabas. Más o menos era lo que hacía. Sí, Bueno, dale. aquí les propongo y a nuestros espectadores también un viaje rápido, porque también tenemos que tener en cuenta el tiempo, y es un viaje hacia las guerras mundiales, la industrialización y las guerras mundiales, y dos aspectos muy específicos para analizar y para evocar también desde la historia, y es cómo cambió el tema de las armas, el tema de unas armas, digamos, mucho más avanzadas, el concepto de las heridas y cómo transformó eso la práctica médica, el cuidado y la preparación de los soldados, y también algo muy puntuales y es el desarrollo, cómo incluso una guerra, las dos grandes guerras, ayudaron a esa industrialización, a esa, digamos, concepción y a esos avances, digamos, en la dimensión casi como nunca de la medicina. Bueno, lo primero que tendríamos que anotar es que, claro, en el mundo contemporáneo la figura de la ciudad vuelve a ser protagónico y una ciudad industrializada, entonces con una gran cantidad de seres humanos que han pasado el campo a esa ciudad y que están viviendo en condiciones, pues, como no muy adecuadas de higiene, y aparece muy fuertemente el tema de la enfermedad, y a eso le tenemos que sumar el tema también de la accidentalidad por las grandes industrias en estos procesos de un mundo que ya es moderno y es el mundo industrial. Entonces, no creo que haya un personaje, digamos, como más recurrido en términos de tener que cambiar sus maneras de proceder cuando cambian las maneras de vivir, que son los médicos, ¿no es cierto? Entonces, la medicina empieza a ser una gran ganancia para poder entender qué es lo que está pasando con los obreros, con las masas de obreros que enferman con asuntos como las pestes, las gripas, las enfermedades y
empieza a sugerirnos una nueva forma de la medicina, que es la medicina contemporánea, que recurre mucho a la racionalidad y que afortunadamente últimamente también está recurriendo como al conocimiento ancestral y antiguo. Pero no han desaparecido el tema de las guerras, sino que al contrario, como lo has planteado, se vuelven más intensas y aparecen otro tipo de armas que generan mayores males sobre el cuerpo humano. Entonces, como a todos los profesionales, el médico se le pone contra la pared para que intente resolver de manera urgente lo que es una urgencia, alguien que está agonizando. Hay una particularidad y quiero que lo piense. En el mundo de las ciudades industriales del siglo XIX, esto que está hablando Ramón, hay mucha gente. Y mientras más gente hay, más hacinamiento, las enfermedades parecen campear muchísimo mejor. Entonces, los médicos se ven ante un nuevo reto. Las ciudades son sucias, nauseabundas, huelen asqueroso miles y miles de metros antes de llegar a ellas. El estiércol, las aguas negras corren por todas partes, la basura es tirada en cualquier lugar. Los médicos tienen que empezar a hablar de la necesidad de hacer una higiene. Y no solamente eso, sino que empiezan a hablarse de la asepsia. Un personaje muy importante en el siglo XIX va a ser el médico Lister, que va a empezar a decir, si no limpiamos las ciudades, pero si no limpiamos las heridas, si no limpiamos los instrumentos con los que trabajamos, podemos tener éxito en las operaciones, en las intervenciones médicas, pero se nos va a ir. ¿Por qué? Porque a todos les daban las fiebres. Algunos ya las llamaron fiebres terciarias, fiebres recurrentes, pero cuando su paciente era intervenido exitosamente, cuando incluso les habían hecho por fin transfusiones, empezaron a experimentar con transfusiones y parecían sobrevivir, se los llevaba una fiebre. Lister y todo su proceso, con otros muchos que van a empezar a hablar de la necesidad de limpiar, limpiar y limpiar, es volver a recoger incluso lo que decían los árabes y los judíos, eche vinagre, eche vino, y si no, eche cal viva, pero que lo limpie, o sea el fuego, o limpie con fuego. Lo importante era eso. Pero no nos ganamos nada si limpiamos las heridas, pero la ciudad sigue sucia. Porque la ciudad sucia, nauseabunda, la ciudad que olía asqueroso, los miasmas eran tan dis que la gente decía que es que eso era que lo que evitaba que se enfermaban, el olor tan asqueroso de la ciudad. No, había que recoger la mugre, había que prevenir. Entonces ya en el siglo XIX se empieza a hablar de prevenir. Era mejor prevenir que curar. Pero también las guerras tienen un cambio en el siglo XIX, el armamento. El armamento es cada vez más efectivo para matar. Incluso se matan a distancia, ya los enfermeros no son de colores tan brillantes, pues porque se vuelve un objetivo para quien tiene un rifle. Los rifles son mucho mejores, ya no hay que esperar tanto tiempo para que se enfríen y volverlos a cargar. Ya los rifles se pueden cargar mucho más rápido y pueden ser más efectivos para matar. Empiezan a aparecer las armas de repetición. La fábrica Colt en los Estados Unidos saca una pistola espectacular que puede disparar 3 balas sin tener que volverla a cargar, sin tenerle que llenar una cazoleta de pólvora. Incluso a finales del siglo XIX inventaron una ametralladora, que era una maravilla, según ellos, porque usted le daba manivela y era capaz de disparar 30 balas en media hora. Como comprenderán, eso era velocidad. Hoy sabemos que no es velocidad, pero no solamente eso. Los cañones y esas balas hacen mucho más daño porque ya no son solamente la bala maciza de 12 libras, sino que es una bala que está conformada de piezas y por dentro tiene tornillos, clavos, tiene partículas de metal, tiene más pólvora. Entonces, cuando se hace una guerra, los heridos empiezan a aumentar. Entonces, muchas veces no son muertos, sino que son heridos, heridos a los cuales se les ha despedazado un brazo por completo, la cara se la han volado o una pierna y hay una nueva necesidad para los médicos. El cirujano de guerra va a tener que empezar a trabajar con las uñas y a trabajar con las uñas es hacer una gran cantidad de cosas que antes no hacía para poder incluso experimentar. Puede ser una descripción horrorosa. Algunas veces dicen que dentro de las prácticas más frecuentes eran las amputaciones en estas guerras de finales del siglo XIX. Una amputación era, si hay brandy o si hay whisky o cualquier bebida bien fuerte, désela para que la beba. No era para limpiar la herida, un poquito para limpiar la herida y lo demás para que lo emborrache. Y si no, consiga a la gente más fuerte para que lo amarre. Porque mientras estemos cortando los colgajos de piel, chamuscada, quemada, la parte de los músculos, no hay problema. Pero cuando sacaban la sierra para cortar el hueso, ahí sí había problema. En el mundo de la guerra de secesión, se decía que se ponía un esclavo encima de la persona. Otros lo tenían amarrado a una mesa y le ponían a un pequeño esclavo encima para sostenerlo quieto. El problema es que dicen que cuando la sierra cogía el hueso, la persona hacía tanta fuerza que la mesa empezaba a brincar. Eso incluso en ocasiones terminaba asfixiándose, vomitaba y se broncoaspiraba. Pasaban una cantidad de cosas.
El problema es que cuando usted lograba cortar el hueso, llegaba y cogía los colgajos de piel, de músculo y hacía su moñoncito. Pasado un tiempo se le infectaba o la herida como que empezaba a salirse el hueso. De tanta práctica, de tantas amputaciones, se terminan dando cuenta que tiene que dejar unos colgajos más largos para poder hacer como, qué pena poner la comparación, me van a matar los médicos y mucha gente, como en un chorizo. Si usted no deja un pedazo de la cosa esa que envuelve el chorizo, ¿cómo le hace el nudito? Pues déjelo más largo para poder hacer el nudito. Descubrir cierto tipo de gases, como el cloroformo, como el éter, que podía a la persona dormirla, era mejor para el médico y naturalmente para el paciente, para que no sintiera la sierra. El problema es saber cuánto le daban. Le ponían una vejiga en la cara y empezaban a soltar ese gas. A veces se lo merendaban ahí porque se quedaba muerto. Pero hay veces los médicos con su tabaco, con una tienda de cuero, con un delantal de cuero y con gases de éter y un tabaco y volaban todos a la porra. Van a tener que aprender el no fume tabaco mientras se está operando. No lo meta por el éter y después por la limpieza. Entonces, todo este tipo de prácticas del siglo XIX hace que las guerras, mientras más cruentas son, se abre más el campo de la medicina. Eso puede sonar muy horrible, parece como una especie de paradoja y de contradicción. Mientras más muerte, más oportunidades hay para que los médicos aprendan a hacer intervenciones sobre la marcha, aprendan cosas, aprendan sobre cómo tratarlos y cómo lograr éxitos, o sea, cómo lograr sacarlos de las garras de la muerte. Acuérdense que esa gran institución que es la Cruz Roja surge de una batalla específicamente en el siglo XIX, que es la batalla de Solferino, y aquí en Colombia pues también pasó las guerras de los mil días. La guerra de los mil días dejó los campos de batalla sembrados de cadáveres por semana, o como lo acaba de plantear Claudia, la guerra de secesión norteamericana fue una verdadera carnicería, y la Primera Guerra Mundial ni hablar, donde cientos de soldados eran recibidos por fuego de ametralladora sin compasión, 100.000 muertos por día en muchas de esas batallas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, fíjense al punto del límite que se lleva el ejercicio de la medicina, que ya está enriquecido por el tema de la bibliografía, pero hay una cosa que hay que reconocer mucho de la medicina, es su profundo sentido práctico, es ya su enorme necesidad de salir y hacer la práctica, y también su gran capacidad de red, la capacidad de intercambiar información para resolver un problema que en otro lugar ya se resolvió copiando esa manera de hacerlo. Entonces creo que en la medicina sí podemos decir que el método científico y la modernidad en términos de desarrollo de la ciencia nos da a nosotros como un gran ejemplo, y por eso entonces no nos extraña que el médico sea todavía, afortunadamente para muchas comunidades, como el ideal, ¿no es cierto? Y por eso aparece lo que decía Claudia ahora, cuando el chico quiere estudiar medicina, la familia sonríe, aunque posiblemente muchos médicos estarán diciendo, hoy las condiciones son más difíciles, porque no hemos señalado una cosita que puede ser interesante, y es que esta capacidad de investigación, de comunicar y de intervenir y de ser prácticos exige al Estado que el Estado dé recursos, que el Estado apoye, y ahí entonces encontramos al médico muy dependiente de la figura del Estado. Con una particularidad, los médicos del siglo XIX y principios del siglo XX van a insistir cada vez más que es necesario prevenir, prevenir para evitar tener que curar. Entonces, dentro de esas condiciones de la prevención, no solamente van a empezar a insistir mucho en la higiene y en la asepsia, sino que hay que empezar a pensar en las posibilidades de investigar cómo evitar que cierto tipo de enfermedades funcionen, cómo poder prevenirlas. Entonces, dentro de ello se van a empezar todos esos procesos de pensar cómo evitar que ciertas enfermedades que parecían empezar en pequeño terminaban convirtiéndose en una especie de catástrofe, cómo evitar que se dieran los contagios. Y empiezan a aparecer cierto tipo de escuelas en medicina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tienen que ver con todo lo que tiene, son los procesos de infecciones, infectología. Entonces, ¿cómo se transmiten las enfermedades? ¿De qué manera? Si yo aprendo cómo se transmiten, puedo interrumpir esa conexión. Y si la puedo interrumpir, pues sale más barato. No solamente eso, sino que beneficiamos a las ciudades y beneficiamos a los seres humanos. Entonces, se va a empezar a trabajar en ese término. Y también el día de la guerra. Si yo puedo lograr que las personas salgan de la guerra, aunque salgan con amputaciones, pero que puedan seguir funcionando, que puedan salir sin partes de su cuerpo, con heridas, pero que puedan seguir funcionando dentro de la sociedad y reinsertarse y ser productivos económicamente, es mucho más rentable. Entonces, hay una especie de presión y se logra para que los estados más poderosos empiezan a invertir mucho en las facultades de medicina, en prepararlos, en investigar, en trabajar, en crear toda una tecnología apoyando los estudios médicos. Y eso se va a desarrollar durante el siglo XX.
Ramón y Claudia, entramos al momento ya de, digamos, culminando, redondeando nuestro tema, y por eso damos también otro salto histórico, y más que histórico es en cuanto a abordar un análisis, y eso ustedes han planteado, claro, cómo las guerras, cómo esas condiciones adversas, digamos, propiciaron los momentos para el ingenio, para poner a punto esos talentos, esa creatividad y también, digamos, mejorar esas habilidades de las personas que hacían la práctica médica. Hay un aspecto puntual y es en las ciudades, poniendo un ejemplo, nuestra ciudad, donde algunas condiciones han sido muy adversas en temas de conflicto, digamos, en temas de dificultades urbanas. ¿Cómo ha aportado esto a que también esas condiciones de los médicos, de los talentos locales, siendo incluso Medellín reconocida como un referente muy importante en el sector de la salud? ¿Y cómo es este paralelo entre esas condiciones adversas de las ciudades y esa exaltación de los talentos de la práctica médica? Ahí hay una cosa que tiene que ver con el azar en la historia. Yo diría que el fundamento de esta Medellín de hoy tiene que ver por allá con las viejas épocas de la sociedad de mejoras públicas, en donde individuos muy interesantes se preocuparon por el asunto de la salud y crearon, digámoslo así, como hospitales. Eso creó una estructura bien importante para cuando nuestra ciudad, como lo estás planteando, infortunadamente se metió, a pesar de ella misma, en unas condiciones de vida muy complejas, en donde la violencia apareció de manera diaria, en donde el asunto de la juventud dedicada o agredida por la violencia, entonces nos empiezan a aparecer también como unas condiciones muy parecidas a la de la guerra. Es una guerra en la ciudad, una guerra que encuentra una ciudad dispuesta por sus antiguos personajes interesantes en el tema de la salud y en la creación de facultades de medicina. Con una particularidad de lo que está hablando Ramón, las sociedades de mejoras públicas se preocuparon también por alcantarillados, se preocuparon también por fuentes de agua potable, y terminamos teniendo a mediados del siglo XX de los mejores servicios públicos, mientras mayor higiene y mayor capacidad de acceder al agua potable, donde las aguas negras pudieran ser canalizadas, estaban ya pensando en la salud. Sin embargo, en la década de los años 70, fundamentalmente, nuestra ciudad, Medellín, se convierte en una de las ciudades más peligrosas del planeta. Se decía comúnmente que era el sitio más peligroso. No solamente eso, sino que la cantidad de personas que podían caer en una sola noche eran gigantescas. Hay una discusión muy alta y es del día del fin de semana del Día de la Madre del año de 1976. Dicen que en ese fin de semana, que se cuenta desde las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la mañana del lunes, en nuestra ciudad murieron 3.600 personas. Todo el mundo dice eso es una barbaridad. Ni siquiera países en guerra civil como Libia en ese momento tenía tantos muertos. Mucha gente dice que los reportaron para otros lugares distintos a Medellín, del área metropolitana, para que no quedaran aquí consignados. Yo no sé cuántos fueron, pero lo que sí sé es que ese año de 1976 fue altamente violento. Como era muy violento, no solamente cuentan las muertes, porque es que nosotros nos cuentan los muertos. ¿Cuántos fueron los heridos? Estos heridos terminan tratados en los hospitales de Medellín. Estos hospitales de Medellín se aparecían hospitales de guerra. Y en los hospitales de guerra, como decía ahora, es donde se van a aprender a hacer una gran cantidad de cosas. Yo les contaba una historia esta mañana de algo que yo leo una cantidad de bobadas. Y es que no sé cuántos de los que nos están escuchando recuerden un atentado que se hizo contra Bernardo Caramillo, contra Antequera, que era también de los sindicatos, y donde va a ser también herido alguien que fue después presidente nuestro, el doctor Samper. Ernesto Samper va a ser herido con varios balazos. Quedó vivo, pero varios de sus balazos, creo que fueron dos o tres, dieron en su cavidad abdominal. Eso es serio, grave, porque hay un vaciamiento del contenido intestinal, del estómago. Naturalmente era una persona muy reconocida en nuestro país, con buenas disposiciones en su familia, digamos, económicas. Trajeron un internista canadiense precisamente para esto, porque las heridas en abdomen es muy serio, muy complicado por un proceso infeccioso, una septicemia, cosas por el estilo. Lo empezaron a tratar con las mejores prácticas que se tenían en la época. Resulta que diseñaron, pues, un tratamiento que tenía que ver con algo que se traía. Me perdonarán los médicos que estén escuchando, yo no sé eso cómo se llama, pero se deja la herida abierta porque hay que estarla limpiando constantemente con soluciones antisépticas, salinas y no sé cuántas carretas, de la herida no se cierra, se deja abierta, pero le ponen como una especie de capa protectora para evitar pues también el contagio por el ambiente y cosas de estas, pero parece ser que eso se tiene que diseñar de acuerdo al paciente, de acuerdo al tipo de herida y al tratamiento que se hace, y se traían directamente de los Estados Unidos. El costo estaba entre 150 y 170 dólares cada capa, que tenía una duración de aproximadamente entre 2 y 3 días. En estos momentos que está él siendo atendido, resulta
que uno de los aviones de Avianca es detenido en un aeropuerto en la Florida, cargado en una carga de flores, iba lleno de cocaína. Y eso no cerró los aeropuertos de Estados Unidos. Durante varios días no venían aviones de Estados Unidos a Colombia, ni de Colombia podían ir a Estados Unidos. O problema, ¿por qué? Porque se necesitaba constantemente con correo estar enviando esto que necesitaba el doctor Samper. Había un estudiante en rotación de Medellín y estaba en el hospital de la Nueva Granada y decía que él no le veía el problema, pues que ¿por qué tanto escándalo? Que en Medellín eran muy frecuentes las heridas de abdomen, puñaladas, balazos y más de una puñalada, más de un balazo, inclusive machetazos o a veces con botellas quebradas que terminaban en el vientre de una persona. Pues y la gente se recuperaba, pues que no, quizá no era tan importante, pues se recuperaba y decía. Incluso en urgencias, las enfermeras se encargan de eso y de mantener esto cubierto y con las soluciones salinas, antisépticas. Pues el médico canadiense lo escuchó tantas veces repetir esto que se vino para Medellín. Y oh, sorpresa, las enfermeras de urgencias habían encontrado que en las bolsas de suero que tienen varias paredes, las abrían, les quitaban la de afuera. En la que queda de adentro, le hacían con una aguja de crochet unos agujeritos pequeñitos y le conectaban unas venoclisis, esas mangueritas nuevas. Se las conectaban y por ahí pasaban las soluciones salinas y antisépticas, con eso cubrían la herida que estaba abierta de ese abdomen y lo iban regando. ¿Saben cuánto costaba? 7 pesos. Y los 7 pesos eran de la venoclisis, que era la nueva. El médico canadiense no lo podía creer. Pues el ingenio era maravilloso. Ingenio no, necesidad, urgencia. La mayoría de las heridas no son en la cabeza, eso es de las películas de Hollywood, pero se necesita mucha puntería. Cuando usted va a herir a alguien, ¿a dónde apunta? La parte más grande. ¿Y cuál es la parte más grande? Pecho y vientre. El pecho es duro, tiene demasiadas costillas, es un caparazón ahí. Entonces, usted quiere hacer daño al estómago. Entonces, estas heridas de estómago eran muy frecuentes y siguen siendo muy frecuentes en los hospitales de urgencias. ¿Cuáles hospitales de urgencias son mejores atendiendo a este tipo de pacientes? Los que están en ciudades violentas, desafortunadamente. Parece una paradoja. Donde somos más violentos, donde parece que le damos a la vida tan poca importancia, es donde la medicina, con uñas y con dientes, trata de arrancárselos de la muerte. Y aquí no, aquí lo paramos. Y se encuentra con una ciudad que respeta mucho a los médicos y que siempre los ha respetado muchísimo. Y los tradicionales ancestros consideraban que tener un hijo médico era tan o más importante que tener un hijo sacerdote. Entonces eran dos profesiones muy veneradas, muy respetadas. Y ustedes recuerdan perfectamente cómo nos cuentan, donde llegaba el médico, la mejor silla era para él, la mejor atención era para él. Y creo que eso todavía de alguna manera se presenta entre nosotros. Yo he sido profesor en problemas colombianos en la universidad y cuando tengo comunicadores, ingenieros y tengo un médico, todos lo miran y cuando se cogen confianza, veo a los estudiantes diciéndole, mira, yo que tengo una cosita en el ojo que me está molestando. Es una ciudad que ha respetado y las facultades de medicina, ni hablar, han sido lugares importantes, valiosas, de buena investigación, con relaciones entre ellas, muy fieles a su identidad, muy fieles al respeto por la vida y por, creo que hoy la medicina hace dos cosas, no sé si las hace muy conscientemente o no. La primera es cuidar mucho la infección. Claro, toda esta historia de infecciones que hemos querido contar hoy. Y la otra es cuidar mucho que no haya dolor, ¿no es cierto? Con todos los cuidados. Entonces, creo que esos han sido los dos grandes retos en la historia de la medicina, la infección y el dolor. Sin embargo, hay una cosa curiosa. Los médicos lograron a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX prevenir, o sea, dedicarse a educar a las personas, cuidar la ciudad, los servicios públicos, prevenir incluso con vacunas, todo un, digamos, recorrido para proteger a la gente. Y el Estado apoyó y estuvo acompañando todo esto. Pero llegó un momento en que se pensó, pues bueno. Nosotros nos encargamos de prevenir, se evitan contagios, se evita la mala alimentación, se educa a la gente para que se alimente bien, para que duerma bien, para que tenga prácticas que son aceptables para la supervivencia. Y curiosamente, como piensan que se hacen los primeros pasos, entonces no necesitamos los otros. O sea, empezamos a descuidar las inversiones sobre hospitales, a descuidar las inversiones en investigación, en seguir trabajando en torno a la medicina. Entonces, es muy paradójico. Se creó toda una medicina preventiva para poder hacer que las ciudades fueran mejores. Y las ciudades y sus capitales se empezaron a destinar a otras cosas porque se sentían muy seguros. Y nos encontramos ante una situación como esta y decimos, ¿y dónde están nuestros recursos?
¿Qué pasó? ¿Es una infección? No, es un virus. Sí, los que tratábamos. ¿Qué pasó con las vacunas? Hoy sabemos que estas neumonías atípicas ya habían empezado en varios países a procesos de vacuna. Ah, pero ¿cómo pudieron ser controladas? No, ya sabemos cómo se controlan. ¿Y cómo se controlan? Suspendemos los dineros para investigación. Hoy quedaríamos porque esas investigaciones que llevaban 4 años hubieran seguido adelante. Estaríamos preparados. Entonces, es muy curioso porque cierta forma de prepotencia. Ah, no, ya sabemos cómo se hace. Estamos tan dedicados a la prevención que casi como que pensáramos que no necesitamos invertir más en los estudios, experimentaciones, investigaciones médicas, ni siquiera en acompañar al servicio médico, sin ni siquiera acompañar a los paramédicos o incluso no estar preparados con nuestros hospitales. O sea, nos preparábamos tanto que ya no lo necesitábamos. ¿Hasta qué punto llegamos de la vanidad para hacerlo? Y apenas hoy nos estamos dando cuenta. Bueno, Ramón y Claudia, vamos entonces cerrando y para terminar, también a petición de algunas de nuestras, de las personas que nos están viendo, escuchando, y es sugerencias de libros, de literatura para leer en torno a estos temas de forma general. No sé si alguno, pues cada uno de ustedes, de pronto 2 o 3 libros que puedan sugerir para que nuestros asistentes, nuestros espectadores tomen nota y también se ilustren sobre ese tema tan interesante y exótico. Yo les recomendaría, pues empiezo yo de mala clase, No, Andy. y estar en la editorial, estar en la librería, perdón, de la universidad. Hay uno que me parece muy, muy hermoso y es el de Médico de Cuerpos y Almas. Hay dos. Hay uno que se llama Cuerpos y Almas y es también de medicina, pero el de Médico de Cuerpos y Almas se los recomiendo. Es la historia de un evangelista que se llama Lucas. No sé si muchos sepan, pero Lucas el evangelista era médico griego y este médico griego, por atender a una persona que acaba de ser eliminada, se supone lapidada, y se podía lapidar hasta su muerte no más. Los romanos le piden a él porque le ven la capa con los signos médicos de que certifique que está muerto. Y cuando él se acerca, esta persona no está muerta, sino que le da un mensaje y le entrega un papiro. Este personaje es alguien muy importante y va a hacer que este hombre, Lucas, no solamente médico griego, termine conociendo quiénes son los cristianos y quién era Jesús. Se los recomiendo. Es hermosísimo. El autor se llama Taylor Caldwell. Recomendado. Y otro que les recomiendo de Mika Waltari, médico ganador de premio Nobel de literatura, tiene muchos textos de medicina. Uno de los textos más hermosos que yo recuerdo de él, porque casi todo el mundo recuerda sino al egipcio, el que más recuerdo es El Ángel Sombrío, que es de la época de la caída de Constantinopla, de un médico en ese mundo que está haciendo bisagra con el mundo moderno. Son muy bellos los textos. El de Bulgakov es un texto muy bello. El médico de Pérgamo está haciendo referencia a esas primeras bases de la medicina que siguen siendo muy contemporáneas. Hay el tema de los curanderos y los médicos y los curanderos. Y yo creo que la bibliografía que está, digamos, como expuesta allí, y este relato que acaba de hacer Claudia sobre el evangelista Lucas, el médico, nos sirve para decirle una cosa a los estudiantes de medicina y a los médicos en este momento, y es que si nosotros tomáramos toda esa bibliografía e intentáramos ver qué la atraviesa como eje en el tema de los médicos, encontraríamos como la capacidad de observar y de escuchar. Y yo creo que la gran condición del orgullo es ya no ver y ya no escuchar, sino proceder. Y el médico no puede trabajar así, ¿no es cierto? El médico tiene que ser un ser, permítame la expresión, suficientemente humilde para que escuche al otro. Incluso a la viejita que le está haciendo recomendaciones de cómo tratar ese nacido, porque siempre lo han hecho así, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, cualquier profesional del mundo contemporáneo es muy bueno en la medida en que tenga una fuerte capacidad de escucha. Yo diría que el médico le ha tocado escuchar muchísimo el cuerpo, las estaciones, las estrellas, el mal, las supersticiones, ha intentado mezclar todo eso para intentar curar, para intentar traer la salud y nos ha hecho entender el enorme valor de la salud. Ahora, lo que está intentando hacer es decirnos que eso no está separado de lo mental, que está dentro de lo mental. Entonces, por eso la invitación muy grande es que en la universidad eso lo tenemos que manejar juntos, la salud del cuerpo y la salud de la mente, el médico de cuerpos y de almas. Listo, Ramón y Claudia. Dale, dale, Claudia, termina porque yo también he recomendado antes de terminar y es este, Jair Diamond, Armas, Gérmenes Germen y Acero. y acero. Hace un viaje bien interesante sobre algunos de los conceptos que hemos abordado también. Claudia, para terminar.
Lo que les iba a decir es que, ¿se acuerdan que les dije que hay mucha conexión con el mundo del pasado? Ese mundo del pasado nos permite descubrir ciertas percepciones sobre lo que era el cuerpo enfermo y el cuerpo aliviado, pero también ese que era el intermediario. Ese intermediario en ocasiones ha sido el maldito. Es como cuando el mensajero llevaba las malas noticias y le cortaban la cabeza al mensajero. Entonces, a veces el médico en el mundo contemporáneo es como visto de esa manera. Si el médico es el que te da la mala noticia de que tienes algo y que es una enfermedad que no tiene cura, que es terminal, es como si él fuera el responsable. Es como trasladar nuestro miedo a ese otro personaje. ¿Por qué no volver al mundo antiguo y pensar y rescatar esa concepción del mundo primitivo? Es el equilibrio. Es el equilibrio de nosotros con la naturaleza con nuestro interior y con nuestro exterior. Y en esa condición, el chamán, el médico, el brujo, el barbero, el cirujano es quizá el que nos permita encontrar ese punto de equilibrio. No le descabecemos al mensajero, o sea, no le cortemos la Hay cabeza una a este palabra mensajero. muy bonita realmente. Yo creo que hay dos ejercicios que la muestran su belleza. La palabra médico. Piensen ustedes cuando uno está jugando fútbol y tiene un médico y alguien le pasa algo, el grito de médico. Entonces el que ha quedado lesionado tiene una esperanza. Y eso también ocurre mucho en la guerra. En la guerra el soldado cuando ya tiene un problema, una herida, gritar médico es empezar a sentir que se va a empezar a curar porque alguien va a venir y lo va a auxiliar. Médico es esperanza. Pensémoslo de esa manera. Bueno, pues profesores Claudia, Ramón, la verdad un viaje muy interesante, una lección de geografía, de cronología también, de esencia y saber desde el punto de vista de la práctica médica, también como homenaje en el marco de esta situación que estamos viviendo. Y bueno, la verdad, muchas gracias, un placer siempre entablar este diálogo con ustedes y los buenos comentarios que hemos recibido a través de la conexión, creo que pues así lo avalan. Muchas gracias de nuevo y esperamos que también tengamos otro diálogo pronto sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Gracias a ti. siempre es un placer. Y a Gracias. ustedes por habernos acompañado. Sí, total. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Estén muy atentos porque seguiremos con este ciclo de conferencias virtuales con temas muy interesantes. A todos ustedes de nuevo, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Así Sí, será. será. Que estén Hasta muy pronto, bien. que estén bien y cuídense.